Buenas noches, bienvenidos otra vez de nuevo ¿Buenos? al Club de la Tangente. La vista en mi fondo, qué bonito se ve aquí. Sí, 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 ahí te va a abrazar César. ¿Eh? Desde atrás. Como se podrán dar cuenta a todos los que nos estén viendo y nos vean después en repeticiones y eso, nuestro tema de hoy va a ser el planeta de los simios, nuevo reino, le pusieron en español. A la nueva, así es. Es la nueva película que acaba de salir en los cines, pero que creo que ya tiene como una semanita o más, ¿no? Eh, sí, tiene como una semana. Entonces, no creo, me parece que el 14. Ahí está, entonces ya, ya tiene como que bastante tiempo como para que nos reclamen si damos spoilers. Así es, exactamente. Yo ando, ando compartiendo, aguántenme tantito. <coughs> para que todos nos vengan a ver, chicos. Sí, 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 y como puse en el en el copy que me pide aquí con de StreamYard, que es el que usamos para el video, Supongo que no se vuelvan changos, ya estamos de nuevo de regreso. Así es, eso sí. Y ya va, vamos a intentar que sea más seguido y más constantes. Otra vez. Otra vez aquí de nuevo estamos al pie del cañón para todos ustedes. Todos los que nos siguen, nos estén viendo. Así es, así es. Todos mientras, bienvenidos. Mientras Mon sigue compartiendo. Quiero agradecer de nuevo a todos los que han estado viendo en YouTube nuestros videos y nos siguen comentando. Por ahí hay otro comentario en uno de los videos. Sí. Este, pues muchísimas gracias. A que sigan saludándonos, generando, no polémica, pero generando ahí, pues. Diferentes puntos pues, de opiniones, vista. Opiniones, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, muchas gracias. Así es. Pues eh, que, que la, la semana pasada nos vimos para X-Men y ahora toca, creo yo, una de las franquicias este, pues, más fuertecitas, ¿no? A mí me encanta. A me, mí me también. Encanta. Desde que la vi de chiquito dije, ¿qué es eso? Están sí. muy chafas, pero está buena la historia. Sí, 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 sí. Pues mira, este El Planeta de los Simios está basada en un libro, okay, <laughs> por si no lo sabían, amigos. Yo no tenía ni la más remota idea hasta hace relativamente muy poquito. Libro homónimo de eh, el escritor escri ¿qué? sí, escritor Pierre Boule, que seguramente estoy diciendo eso con las patas, ¿Sí? pero este francés y el plane, eh, La planète de Singer No hablo no, francés. ¿Cómo se sí, dice? ¿Eh? ¿Cómo se dice? Yo no hablo francés. Ya, no me Parle más. francés? yo no, pas. no, no eh. me pidas más. Que a coupé le fromage. Es lo único que entiendo muy bien. <laughs> le <laughs> fromage. Este, fue editado por primera vez en 1963, el libro. Eh, y, y, y la adaptación, o al menos la primera adaptación, salió en 1968. Pero a ver, aquí estás hablando? ¿Es un libro o si sí sacó varios? Uno, un solo un libro. Solo. Ok. Sí, hasta donde yo sé, es nada más un solo libro: es ciencia ficción, ficción apocalíptica y ficción distópica. Eh, mm. Es del 63 y tiene 243 páginas. O sea que realmente, así que dirías, ¡puf! ¡Qué lectura tan pesada! Tampoco es. O, qué, ¿O cómo pudieron sacar tanto, no? Para. Pues ya los, los gringos hicieron. Seguramente. El señor francés terminó encabronadísimo. Uh -huh. Porque el libro es bastante diferente según lo que he visto. Obvio, no lo he leído. Nada más he visto como que un par de reseñas, un par de comentarios y. para ¡ah! de contar por qué. Nada más eso. Pero. Lo... Shh, si no traen el pan, no estén fregando. <laughs> y, y lo que vimos con nuestro superartista Troy McClure. Troy McClure, como, <laughs> como el capitán. <laughs> no, eh, el, el libro está basado en, ay, qué latada. ¿Por qué? ¿Por qué mis vecinos son así? Este, el libro trata de un, una parejita que está haciendo un viaje interplanetario. Y extrañamente se topan con una botella, así literalmente una botella flotando en el espacio. Y leen en esta botella un mensaje de un tipo que aparentemente fue a caer al planeta al, donde gobiernan simios. Él venía con otras personas igual haciendo in, este, exploración y traían un, un chimpancé. El chiste es que leen toda la nota. Y ellos dicen, ¡ay, qué extraño! Este, este dice que es un humano que, que habla, porque los que están leyendo la nota son chimpancés, y se sacan de onda de ay, como crees que un humano va a hablar, ahí deja la botada. Y este, y de eso es como que la distopía de este, de este libro, ¿no? Eh, pues, obvio, la película ya es otra onda totalmente diferente, y, y ya cuando le sumas las películas, es. ¡ay! Se me, ahora todo se cae, te digo. Es este: largo, largo. Largo, largo el desmadre, ¿no? Y largo, largo y amplio el desmadre. Y lo que falta. Y lo que falta, que aparentemente ya han dicho que serán nueve películas. <laughs> ahora, eh, la franquicia actual. Así como la englobada ahorita en este momento, consta uh -huh. de. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez películas son al momento del planeta de los simios. <coughs> eh, ¿Cómo le pusieron? Eh, Dawn of the Planet of the Ape. Acá le pusieron. que es la de Revolution? Re Así como que, güey, pero ¿qué, qué, qué carajos, ¿no? Está muy raro. Este. Eh, son esas, sí, son, ahorita ya son cuatro, ¿no? Que son con, con la última que es el reino del planeta de los simios. Pero la, la, la primera saga, vamos a separarlas como la saga anterior y la saga actual, ¿no? La saga anterior, yo no sé para los más jóvenes si es que se, se acuerden, eh, era un logro de efectos especiales y efectos visuales. Ah, no, claro. Totalmente. El maquillaje. El maquillaje era una mentada de madre, güey. Digo. Para el tiempo en ese entonces que parecía que tenían cocos aquí como boca, pero es maquillaje, o sea, es efecto sí, o sea, visual, ya ahorita, es realizado. Ahorita ya te asomas y ves sí, el momento. efecto, ¿no? Ya notas la gracia. Uh -huh. Pero sí en ese momento sí decías, A chinga, yo me acuerdo de haberla visto de chiquita, que pues en ese momento no pensaba yo cómo funciona un efecto especial, cómo funciona una prótesis de, este, de maquillaje, yo veía monos, güey. Yo veía changos. Sí, sí, sí. Yo decía, estos cabrones pararon changos y les enseñaron a hablar. <laughs> Están cabrones. <laughs> Así de cabrones, ¿no? Eh, la primera película, que es El planeta de los simios secas, eh, estrenó el 26 de julio de 1968. Y tiene como protagonistas a Charlton Heston, Kim Hunter, Roddy McDowell, Maurice, Maurice, Maurice Evans y Linda Harrison, entre otros, obviamente. Y costó 5.400.000 dólares. 5, $5 millones. Que en ese momento... Ahorita traspolados debe ser una lana, ¿no? Pero, pues, o sea, son, costó 5.400.000 millones mil dólares y recaudó 33 millones. Y es un pinche Solo hitazo. Es... No manches. Es un hitazo. De ahí, obviamente, de, dices, ah, ya, ya entiendo. Ya entiendo por qué vienen. Para la época de, de, de que estamos hablando, que dices que el 68. Sí. No es una película tampoco tan digerible que tenga así la superacción acción. Sí, no, no, no es. Mmm, también es que el cine ha cambiado mucho, ¿no? O sea, ahorita nosotros entendemos una peli de, de, de acción diferente, ¿no? Es como justamente ya estaba viendo más Max Fury Road, eh, donde sale la primera de Furiosa, por decirlo de alguna forma. <coughs> Y es, es otra onda, ¿no? O sea, yo la veo y para mí es una película to, 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 ta, de efectos especiales excelentes y una película de acción muy bien lograda, ¿no? Es súper bien cimentada. Y, y esas películas, las películas no eran así hace 60 años, güey, eran muy diferentes. Tienes eh, Charlton Heston, déjame déjame checar, es en el 68, ¿Qué edad tendría Charlton Heston? Su personaje, por cierto, se llama George Taylor. Todo, todo el tiempo es nada más Taylor, ¿no? Charlton Heston nació en 1923. Para el 68, tenía cincuenta y tantos años, ¿no? Una cosa así. Ahorita te digo cuántos tenía. Pero la neta 40, es que yo. Cuarenta y tantos. A ver. Ya ves que yo y las matemáticas. Más no. Y menos. Más no. <laughs> sí, no, necesito necesito un café. No, un café no, porque si no, no duermo. Menos. veintitrés. Ah, bueno, 45. La neta es que sí, ya se ve desgastado en el señor, güey. Entonces, no lo tienes ahí. Si anda corriendo por ahí, más o menos entre los matorrales y lo que quieras. Pero no tiene un momento, digamos, Star Trek, Kirk contra Spock. O sea, no, no hay un, una lucha gladiatoria. El güey nada más como que se mueve de un lado al otro. Ya está grande, güey. Ya está. O sea, o sea, es que, sí, no eran los mismos 45 años en los 60 que 45 que ahorita años, sí, ahorita. no ahorita nos salimos medio a correr y ahí recuperamos sí, bajamos recuperamos la panza todavía exactamente sí. y nos vemos más jóvenes todavía o sea <laughs> ya sé allá se no sé ya qué hacemos radísimos. ya sé les decía a cuántos has visto ese video seguramente en Instagram que te les dicen a la gente en la calle en los 80 qué edad tienes caballero tengo 32 años pinche se, güey se ve un señor como de 50 años. Sí. Ya, ah, así bigote, todo así, oh, pelón, traje pelón, acá. Sí, es así de. Y tú acá de. Bueno, a mí todavía me caben tres dedos, o sea, pero. Pero no manches. Ay, <laughs> no, sí, se ven completamente diferentes. Sí, entonces, el. 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 el, el, el ¿Cómo. Se, ¿Cómo se porta Charlton Heston en esta película? A, a cómo se puede llegar a portar James Franco que a lo mejor tiene la misma edad, güey. Oye, Tom Cruise. No, Tom Cruise, no mames, o sea, es <laughs> o sea, o sea, no, ese güey nos mata a no todos. ¿Qué no está haciendo todavía? Sí, no no, no no De no, no. un maldito avión en pleno vuelo. Wey, o sea. de un helicóptero del sí, pinche Burj Khalifa, güey. No, Califa, no me está, está loco <laughs> ese cabrón, está loco. Está bien mal de su cabecita, dime, pero bueno. Dime.

pues tú piensas, pues mi tía pues, no está tan grande, güey, no, no. Es, es su tía, es una tía, no tendría por qué verse tan gastada. No. Es que entonces es tía, así. no es abuela May. Tía abuela May, digo, ah, bueno, ok, vale. no, pero, bueno, entonces, eh, nuestro prota que es Taylor, que es eh, Charlton Heston, va a dar con su tripulación a este planeta que, planeta, que resulta estar habitado por simios, por una cultura simia, que, que además eso siempre me ha gustado que siempre están los gorilas los chimpancés y los y los estos orangutanes como que muy bien um, separados por decirlo de alguna forma no cada quien como que con su chamba que si los gorilas son guardias o alguna cosa así los simios eh, investigadores o mano de obra y los, y los orangutanes como que se dedican al, al, a la religión me da la idea o alguna cosa así, algo más elevado, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, me, me late cómo te, te ponen, te presentan esta civilización. Tiene su propio Salvador, que es igual como César o algo así. Este, y, no, y, y cuando te cae el 20 de qué está pasando, que, estás, que en verdad estos güeyes regresaron en, eh, a, la, a la tierra, pero sí dieron el salto en el tiempo. Que no entiendes cómo diablos es. Que no estoy seguro si la palabra sea regresar. <laughs> o sea, regresaron a la Tierra, porque ellos los mandaron Ajá. a otro planeta. O sea, regresaron a la Tierra, pero viajaron en el tiempo. El tiempo o sea, tiempo. mientras estaban viajando, no sé qué habrá pasado con los sistemas de navegación de la máquina, güey, uh -huh. que los regresa a la Tierra. Pero pasaron dos mil años o una cosa así, ¿no? Entonces, ya cualquier vestigio de cultura humana, podríamos decir, ya se borró, ¿no? Ahora, nada más rapidísimo, rapidísimo, el maquillaje es de John Chambers, que no sé si ustedes lo conozcan, obvio, o sea, el maquillaje es él. Él tenía hasta sus credenciales de la CIA, güey. Porque de vez en cuando le decían, ¿sabes qué? Necesitamos que nos maquilles a alguien, que ocultes algo. Ah, sí, 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 yo. Yo lo hago. Y si de casualidad han visto la peli de Argo con Ben Affleck, que es de unos eh, unas personas que se quedan atoradas en Irán. Buenísima, por cierto. Buenísima película. Chambers es uno de los del equipo que está ayudando para traerlos a, a, de regreso a los que están metidos en la Embajada Canadiense. ¿Mira? ¿Sí? Sí, sí. Es, Chambers es uno de ellos y él participó en esa operación. Con razón me sonaba el nombre. Ajá. Sí, sí. Wow. es sí, él. Son, son dos personajes, ¿Sí? este, dos señores que salen, que hacen el estudio para Argo, que es uno chaparrito pelón. Y el otro es uno grandote que es Pedro Picapiedra en las pelis viejas de Pedro Picapiedra, güey. Pedro Picapiedra es John Chambers, <laughs> ese es John Chambers. Y este, entonces nada, nada más era ese como que sí, un plus paréntesis sí bastante, para, para que no, supieran, ¿no? Pues bastante sí, bueno. Por si llegan a verlo, hace poco, digo, hace relativamente entre comillas, poco, eh, él no tenía familia, Chambers, no tenía familia, dejó todas sus cosas a un amigo muy joven, a un amiguito muy joven. Ese amiguito, ya ahorita, pues obvio ya está grande. Y se puso a vender muchísimas de las cosas de Chambers. Y sacó unas cosas increíbles, güey. Sacó maquillaje que, que no utilizaron o que guardó del Planta de los Simios. Eh, hay uno de un robot que no me va a acordar cómo se llama. Del, del monstruo de la laguna negra. O sea, chingo de material de películas B o serie B, como gusten decirles. Este, de, de maquillaje que es así de güey. Y, y lo vendió todo y sacó una lanísima para pues una parte para él y otra parte para varias asociaciones de, bueno. de, de niños ah, gracias me pasaron cacahuates <laughs> gracias entonces este ese es John Chambers por si quieren saber para que se meta quien hizo el maquillaje más, eh, suena bastante bien uh -huh. Que aquí Ahora, también otro... tuvimos presidentes trabajando para la CIA y no presumimos eso. Sí, pero... no, a todos lados, porque para eso se dedica a la CIA. Sí, pues sí. Tenemos también, así rapidísimo, entonces el, el prota principal que es Charlton Heston es el coronel George Taylor, ¿no? Que es andal, el que anda viendo ahí por todos lados. El simio se llama Cornelius, él es Roddy McDowell. Él, él salió creo que en varias de las pelis más adelante, al menos en unas tres o cuatro, sale él como Cornelius o como César, entonces ahí sale por ahí, <laughs> sí, César. <laughs> Kim Hunter es la doctora Cira, Maurice Evan es el Dr. Seuss, Dr. Seuss, Dr. Seuss, Dr. Seus, uh, Dr. Seuss, Dr. Seuss, Dr. Seuss. Perdón. Entiendo, entiendo. Ay, 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 Y esos son como que los personajes más, más este, representativos, ¿no? Uh -huh. O bueno, como recepción. La película, vamos, fue un pinche hitazo, Generó eh, unas, me parece que son cinco secuelas, al menos otra, unas varias pel películas de televisión. Ah, sí, son películas de televisión, son cinco películas de televisión, güey. Regreso al planeta de los simios, Ciudad Olvidada del planeta de los simios, Traición y Avaricia en el planeta de los simios, La vida en el planeta de los simios y Adiós al planeta de los simios. <laughs> y también hay una serie de televisión, o oh, dos, dos, dos series de televisión. Una... No me acuerdo haber visto tanto material, ¿eh? Yo sí llegué a ver la serie, pero muy levemente. Es de esas que salían en el 4, porque antes en el 4, en la edad, en la edad precámbrica, eh, salían series viejas, te las ponían ahí, y yo recuerdo que algún momento, entre el túnel del tiempo y, y Planeta de Gigantes, salía el Planeta de los Simios. Okay. Entonces por ahí llegó a salir el Planeta de los Simios pero había dos, dos seres. Digo, una es el planeta de los simios y la otra es el regreso al planeta de los simios. Ahora, ah, el regreso al planeta de los simios, pero la película, aquí esas, a mí me llama, me, me, me llama mucho la atención, porque salió la primera en el 68 y pues el estudio dijo, de aquí soy, voy a sacar 25 sí, claro. cosas para frotarme las manos. entonces. Qué extraño. Uh -huh. El regreso, la huida, la rebelión y la batalla del planeta de los simios salieron esas cuatro películas en menos de tres años. Tres, cuatro años. Porque la, la, la segunda, El regreso del planeta de los simios, no la vean, es terrible, es pésima, es espantosa. No la vean, por favor, háganme caso. No la vean. porque aporte algo a la historia? No aporta nada, güey, no la vean ni porque sale otra vez Charlton Heston. Es más, es más, es más, es más. ¿Qué tan? Me queda claro que Charlton Heston ya ni, ni, le deben haber llegado nada más al precio. El prota no es Charlton Heston en la 2. Es otro güey que es exactamente igual a Charlton Heston. Lo agarraron blanco, güero, barbón, aviéntalo a la nave, eh, cae con su tripulación, se muere y nada más queda él. O sea, no, no tenemos perra idea de cómo regresar al personaje de Taylor. Entonces, mete, mete al otro que ni me acuerdo cómo se llama el güey. Ahorita te digo cómo se llama, pero no, 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 no. O sea, güey es un bodrio. La segunda película es un bodrio con B mayúscula. Okay. Se llama John Brent, es el, el, el güey. No, no, es tan... O sea, sale una... una civilización humana que es eh, como, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Como los Morlocks. Viven debajo de la Tierra, pero como viven ahí con eh, contaminación nuclear, se han medio distorsionado y como viven abajo de la Tierra y envenenados por radiación, ya tienen poderes psíquicos, entonces te hablan o te generan imágenes que te vuelven medio loco. Adoran una bomba nuclear, una, güey, no, un arsenal. Una bomba nuclear. Entonces, con una bomba nuclear es que te cagan el planeta Tierra, güey. Todo así de... La que siempre ponían después del de, de, planeta de los simios y todas esas veces que en el 5 ponían maratones del, del planeta de los simios era la tercera, que es huida del planeta de los simios. Y esa es cuando Cira y... Cornelius con otro, con otro chimpancé que dura cinco minutos en la película, regresan en el tiempo con la máquina de Taylor a la tierra en la actualidad, entre comillas, y es que dejan a su bebé metido por ahí escondido porque terminan matándolos, ¿no? Este, ellos cuentan que ven cómo la tierra se descaca, porque toman la nave de Taylor y lo ven desde lejos como explota la Tierra. Está muy rara la dos, güey. La dos de, ver, de verdad es tan mala que no, no importa si no la ven, entonces nunca la vean. Eh, la rebelión del planta de los simios ya es César, ya es el hijo de Cornelius y Cira, y ya, ya es este mundo donde los animales... ¿Eh? Ah, no donde los animales tienen, eh, los, todos los animales de compañía que son gatos y perros, se mueren por algún virus. Y los humanos, como somos unos necios tontos, agarramos de mascotas a los chimpancés, pero ya que los vemos que se parecen mucho a nosotros, los empezamos a usar como esclavos. Y la, 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 la crianza de estos chimpancés va generando que cada vez tengan más como que conciencia, ¿no? no no son tan directos, no son tan directamente inteligentes, pero sí hay una chispa ahí de inteligencia, ¿no? Vamos, que los que tú ves a un chimpancé, güey, tú lo ves en el zoológico, y tú te quedas viéndolo, y él te está viendo a ti, y sabes que te está entendiendo, que tú lo estás viendo y que él te está viendo. O sea, él entiende. No, hay, hay un experimento donde tomaron un bebé y un bebé chimpancé, y los educaban perfectamente igual. Ah. Hasta que ya avanzado cierta edad y el chimpancé ya no podía hacer. Sí, ya no llegaba, pequeño, sí. Y se frustraba, o sea, pero entendía perfectamente qué onda, qué, qué, qué estaba pasando. Sí, de que tiene... Y sí, una... buscarle el componente biológico, a, a ver hasta dónde daba, ¿no? Sí, 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 he visto ese. Bueno, sí conozco ese, no lo he visto, pero sí, sí conozco ese experimento. Entonces, este, ya tenemos la rebelión de los simios. En la que sigue es la batalla del planeta de los simios, donde llegamos a ver eh, que más o menos tienen esta in intención de formar una eh, sociedad humano-simiesca, que más o menos no va tan bien. Y también llegan a salir los, los Morlocks, que te digo, ¿no? Porque por alguna extraña razón se van a meter, creo que es en Los Ángeles, no me acuerdo a qué van a buscar a Los Ángeles. A César le da por ir a buscar. Ah, sí, 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 ir a buscar eh, información de sus papás. Se pone nostálgico el güey. Entonces César, se van. ¿César u otro César? César, ese César? ¿Es César es ese César, es César. ¿Es este César? Es otro César. De, de, toma en cuenta que es como que otro universo, digamos. Es el mismo César, pero de esa línea temporal. Ah, okay. Y este. Aunque tiene muchas cosas, eso, eso, eso ya, ya este, me gusta mucho más. Cuando fui a ver esta, las nuevas, espérate, la última es del, la de la Batalla por el Planeta de los Simios, que es esta que te digo, que son... Eh, que van a, a Los Ángeles y se pelean otra vez con los humanos y bla, bla, bla. Esa, esa les costó 8 millones de dólares y recuperaron una baba. Es más, no recuperaron, le perdieron. O sea, como que ya la gente ya no quería ver este tema. Es que estaba muy mala, güey. Esa última y la que te digo de... Es más, la segunda que es la que te digo que es la más mala de todas. Uh -huh. Tiene 37% de rating la, la segunda uh -huh. película. Y la quinta película tiene 38% de aceptación. Oye, o sea, la segunda película es un rating bastante bajo. Después de haber tenido el éxito que tuvo la primera, ¿no? Así de mala está. Pero, pues, ¿cómo le hicieron para saber que estaba tan mala si no la habían visto? Para no asistir, pues me refiero. No, eso ya se mide después, ya, después de, de estrenar a la película. O sea, re, los ratings ya son post estreno. Pero entonces se corrió el chisme de que estaba malísima luego, luego. Sí, ¿por qué? también. Toma en cuenta que antes la gente también siempre te decía, al menos yo me acuerdo que mi abuelita siempre me decía, no, nunca segundas partes fueron buenas. Uh -huh. ah, yo me acuerdo que la gente siempre repetía eso, siempre te decía, la segunda película siempre es mala. Y creo que tienen razón, francamente, cuando ves sagas y a menos que sea, no sé, el padrino. El Señor de los Anillos. Pero El Señor de los Anillos ya no es tan vieja, güey. O sea, el señor, digo, tiene 20 años, ¿no? <laughs> Una sola película. Pero es una sola película partida, estoy de acuerdo. También. Es una sola historia. Y, y cuando volteas a ver las pelis de los 60, 70, siempre las segundas pelis son malísimas. Son más así de, pero, 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 ¿qué hiciste? Pero, ¿cómo sí. puede ser tan mala? ¿Cómo? Son terribles, de verdad. El regreso del planeta de los simios debe ser la peor película que he visto en todo el año. Y tiene 60 años, cabrón. Bueno, 50. 54, qué espanto. No, terrible. No lo veas. Este, ahora, con la siguiente saga que tenemos, que es el, eh, con eh, este Andy Serkins, me gustan mucho muchos detalles que te retoman, que no sé si has notado. Eh, por ejemplo, te van diciendo, ah, aparte, la nave espacial hacia no sé dónde. En las noticias. Uh -huh. Y tú dices, oh, es la nave de Taylor, carajo. De sí, sí pequeñas cosas que si no pones demasiada atención te escapan, pero que están ahí. Están ahí. El, el que este. ¿Cómo se llama? A, a la mamá de César, cuando la inyectan que les cambia el color de los iris, de los ojos, que le dicen ojos brillantes. Ojos brillantes es como le dicen a Charlton Heston en la primera película, güey. Porque Mira. todos los humanos tienen los ojos oscuros y, y la doctora así dice, ay, ojos, le creo que en español le dice ojo, ojos bonitos, pero en inglés es shiny eyes, mm. o, o bright eyes, o algo así, pero es ojos brillantes. Entonces es el mismo nombre que le ponen a Charlton Heston se lo dan a César, a, so, a la mamá ¿A de la César, güey. Uh -huh. eh, um, la... Eh, lo que siempre se, sí se me hace súper genial, y ahorita hasta esta cuarta película que vamos, es el símbolo de César. Ah, sí, no manches. Es una eh, maldita genialidad. Yo lo tomo como que ya es un Jesús de los simios. Completamente. Es como Moisés es, o a, a, algo Abraham. Así porque ya pasó un tiempo. Ya están tomando símbolos, la línea que tiene ahí roja ya también se la pintan a los otros monos así como que tienes que creer eres parte de la religión de César uh -huh. y te pinto acá la línea. O sea, sí es así de... Y aparte, lo más importante, ya desvirtuaron todas las, las cosas que César intentaba hacer, ¿no? O sea, ya le están llevando por otro camino. Ah, pues los simios tenemos que estar juntos. Sí, güey, pero no esclavizados y tú como rey, o sea. Sí, pero, sí, a, sí, de sí. eso ya hablaremos. Adelante. <laughs> Ahora, el, el, el cosma. Ah, sí es cierto, güey. Nos falta la película de Tim Burton. Porque existe la película de Tim Burton. <laughs> ah, de veras. Sale este Mark Wolver. <laughs> Está Elena Boham Carter, no todo el mundo sale por ahí. Y es, no sé, a mí no me gusta, ¿eh? <laughs> sale, sale, alcanza a salir Charlton Heston. Sí, es cierto. Sale de simio. Es un simio ahí viejito con el que habla eh, el personaje de Tim Rod. Que es este, ahorita te digo, Tim Rod es Tate, el general Tate. Este es. Ese. Entonces, este sale por ahí Charlton Heston, no sé, esa peli es rara. Creo que el maquillaje es muy genial, muy genial. Pero, por ejemplo, hay un personaje que es un gorila, que, híjoles, diosito, perdóname, pero el el, el actor es eh, japonés y se alcanza a percibir mucho cómo se le ven los ojos al gorila, pues como rasgados. Entonces, es como que eso está muy raro, se me hace muy raro, pero bueno. Yo qué. <laughs> Cruel, ese se llama Cruel, de gorila. Exmilitar. Eh, y lo hace Kari Hiroyuki Takawa. Takawa. Ay, no lo cacho, pero bueno. <laughs> Esa película yo la fui a ver al cine, güey, y sí me gustaron los efectos, pero está también medio. <laughs> medio babosa, ¿no? ¿Y esa dentro de qué universo entra? ¿Del nuevo? Aparte. De viejo, no, de... esa parte también. Ushala. Nadie la, nadie la siguió, nadie quiso seguirla, nadie mm. quiso rescatarla. Fue así de, de ah, así, déjala. Porque, y es, y es, extraño porque sí toma cosas de, de las viejas, y está bien aterrizada, el maquillaje está bueno, la producción es buena, pero mira, da, deja ver cómo le fue en Taquilla. No le fue nada mal en Taquilla. Ah, es que estábamos a vivo. a Ávidos, eh, bueno, esperanzados o queríamos cosas de esta franquicia. Sí. Sí, porque el presupuesto fue de 100 millones, 100, no, espérate, un, dos, tres, 100 millones de dólares oh. y ganaron 362 no, pues mil dólares, millones de dólares. Entonces, no le perdieron, ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto a la crítica recepción, yo creo que es donde la porca torce el rabo. Mira, déjame ver, recepción. Ah, análisis crítico. Acá, en Rotten Tomatoes, güey. Tiene un 45% de aceptación. O sea, no le gusta a nadie. No fío del Rotten Tomatoes, pero bueno. No, pero, pero es una una base, ¿no? Para hacerte una idea de cómo, por dónde está. Eh, Metrics, por ejemplo, calculó un porcentaje promedio de 50 puntos de 34 reseñas. Igual. O sea, les gusta, pero nada más como que la mitad. No me sorprende, porque sí es muy rara, está, está extraña esa película. No está, no sé si está mala, no sé si está buena. Termina muy raro. Es extraña. Es extraña. Dejemos de ver que es extraña, güey. Ahora, la que sigue de ahí, ahora sí, es el Planeta de los Simios, este el origen del planeta de los simios, que acá te digo que le pusieron como reevolución o algo así, que es así como que... Ay, ¿Por qué? <laughs> ah, sí, sí, sí reevolución. Eh, que tenemos la captura de movimiento de Andy Serkins, que es una maldita genialidad, güey. Es de las mejores cosas que he visto yo en mi vida. Cuando vi esa película, de verdad yo decía que le den un Oscar a este güey por esa actuación. Se merece un Oscar, Andy Serkin, por la por actuación de, de César. ¿En cuál de las tres? En las tres. En las que quieras. En la que me escojas. Es excelente cómo le transmite, a pesar de que es el pinche simio, cómo le, le transmite toda la intención. No, todo lo que sientes cuando le dice no. Ay, ah, uy. sí. No sí, 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 sí. Esa, esa también esa como referencia, ¿no? A, a esta leyenda que también tienen los simios en la, uh -huh. en la saga anterior, que era, ah, pues fue el primero que se levantó y dijo, no, no voy a hacer esto. Y está con madre que además, es, este, eh, como se mandará, como Alfred, que le dice, suéltame cochino, su mono mugroso. Uh -huh. No. Ay, güey. Es buenísimo, sí, es un buen, pinche poema. Porque aparte, le están dando sus tazos ahí con electricidad y todo bien gacho. Sí. Y de repente no, y te habla el chango. si sí, no, 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 es para que te cagues, güey. Sí, no manches. Ahora, en las siguientes dos películas que son Don y War del Planeta de los Simios, eh, pues nos van desarrollando más, ¿no? Por ejemplo, aquí igual en Wikipedia. Esta de la primera de, de Andy Serkins tiene 83% de aprobación. Costó... Otra moto. Costó 93 millones de dólares, güey. Y, ga y ganó 480 mil. O sea, costó menos que la de... Este... La Tim de Burton. Tim Burton. Y, y ganó, ganó más. más. Sí. La segunda del Amanecer del Planeta de los Simios tiene, eh, tiene mejor rating, güey. Tiene una aprobación de 90%, costó 170 millones y ganó el doble, güey. Ganó 700 millones de dólares. Es que sí están muy buenas. Sí. A mucha gente no le gusta, no sé por qué, pero están muy buenas. A mí, alguien una vez me dijo que no le gustaba porque no les gustaba ver a los humanos perder. Yo creo que estamos tan tan tontos, a veces somos tan pendejos, porque incluso está, te lo ponen, te lo plantean en las películas, güey. ¿Qué, qué genera la enfermedad? Pues un virus que, que desarrollan los humanos, que además ni siquiera, porque no es la primera, la, la primera cepa que es con la que contaminan a, a la mamá de César. Esa creo que es eh, por sangre. No es ni por esa, güey. Ah, o sea, ya vimos que este es contagioso y es un virus. Suéltalo, hazlo su gas. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede ¿Listo? salir mal de él? Ya lo vivimos. Yo me estaba preguntando, ¿cómo demonios se expandió tanto el virus? Ok, te la creo, empezó en Estados Unidos, que contamines toda América. Cámara, ¿cómo demonios llegó eso a Asia? A... Ahí está el coronavirus. Pues ¿Cómo COVID, sí. Sale? En la gente, a huevo. ¿En Entonces la gente quiere ganar dinero y dice: no cierres aeropuertos, me vale madre, aquí tiene que sí, llegar. Sí, mi... sí, aquí con mis santitos. Exacto. No, man. Sí, sí, sí. La sí. tercera película, que es Guerra del Planeta de los Simios, costó 150 millones de dólares. 150. No le fue tan bien. A pesar que es el cierre, de, es el cierre de esta trilogía. Pero sacó 490 millones. O sea que es tres, al menos tres veces su costo, así que ganó dinero. No ganó como la anterior, pero ganó dinero, güey. Y tiene 94%. De esas tres es la que tiene más aprobación, mejor rating de aceptación de esa película. Tiene 94%, es casi perfecta la chingadera. Por qué? Porque te da un final perfecto al personaje. Ya no te lo van a seguir estirando. César la sufrió, César la arregló, César devoró. Ah, y, y viste cómo y resolvió. hay maldad en todos lados. O sea, en, en todos, todos lados. lados se cuecen habas y en sí. todos lados por ideologías diferentes y por cosas que te pasaron diferente a ti y a otros no está el odio. Y el odio corrompe y genera que simio mate simio. Sí. Cuando era la ley que no, no se puede, es que a veces no tienes de otra. Sí, incluso César tiene que romper esa ley. Sí, sí, tiene que romperla porque no, no puedes. O sea, Coba no es ese. Que además es gracioso porque Coba no es ni simio, ni. No, no es chimpancé, ni gorila, ni orangután. Es un. Bonobo. Los bonobos son primos de los chimpancés. Haz de cuenta que en la, en la rama eh, de simios, cuando se separaron los gorilas y siguió la rama, se separaron los orangutanes y siguió la rama, nos separamos nosotros y los chimpancés, y nosotros nos fuimos por acá y por acá se siguieron los chimpancés, de los chimpancés se separaron los bonobos. Man. Son una mini evolución. Man. Nos van a censurar el video. ¿Cómo crees que descendemos y nos separamos ahí? El mono está? y la mona en su calor. Está? El mono y la mona. Aquí hay muchas sensibilidades que pueden ser heridas. El mono y la mona. ¿Nunca viste ese video? No. ¿No? Era un niño de estos, este, como evangélicos, que se ponen, que yo no sé por qué pones a un niño a decirse, a, a hablar enfrente de... Cientos de, hay miles de personas. Mira, sí, sí, sí. Entiendo que lo pongas a hablar. Entiendo. Sí, pero que ¿sí le crean es? tantas personas y lo festejen y lo sigan. Eso es lo preocupante. Sí, pero es así de, güey. Se está contando ahí una verborrea toda rara. ¿Qué dice? Bueno, que cuando todas las personas piensan igual, es porque solo uno está pensando. Es correcto, güey. Totalmente. Pero bueno. Volviendo a, acá con César, este. Dios mío, se me fue el, se me Estábamos fue otra vez el tren. De Monobu, Cobu, ah, el bonobo Entonces, Cuba no es un, no es un chimpancé, ni gorila, ni, ni orangután, es un. O sea que no su regla tampoco, per se. No, sí, porque son simios, son, son ah. simios evolucionados. Se, le, se les dice simios a toda la familia de primates ah, okay. que también nos engloba a nosotros. A veces uh -huh. hay quien dice, ay, no somos nada. Primates, güey, somos primates. Altamente evolucionados y altamente estúpidos, pero somos primates. Entonces, este Koba es un personaje que me gusta mucho. Me da un miedo, de entrada, me da un miedo terrible, porque se ve brutal el eh, güey, o sea, se ve que está acostumbrado a la vida ruda y odia a los humanos con cada fibra de su pequeño corazón. No, no. Totalmente. Toda su vida ha sido torturado, toda su vida han experimentado con él. Tiene cicatrices. Cicatrices no solo físicas, emocionales y sí. emocionales, mentales. ¿Cómo no va a odiar a la humanidad? Uh -huh. Y luego, todavía sales, crees en César y te lo están matando. Y ves que César prefiere a los humanos y dices, güey, ¿qué está pasando aquí? Cuate? Sí. Éramos bros, panas, tenemos pelos juntos. O sea, no, pues no. Sí, sí, entiendo. Es correcto. Yo creo que la persona que dijiste que menciona, o sea, no mencionaste quién ni nada, qué bueno, pero la persona que te dijo eso de que no le gusta ver perder a la, a la humanidad, uh -huh. igual y vio cosas reflejadas de los simios que dijo, híjole, qué miedo me da esto. No, yo creo que va a No por tener ahí. el control, sí. Exactamente, no tener el control. Ver que para allá podemos estarnos yendo y todo lo que sucede en la civilización, porque César ya tiene una civilización, está sí. cañón, asusta, asusta realmente que todo eso pueda estar pasando, ¿no? y, y que, que sea um, puede ser que des la vuelta en la esquina, en la tiendita, y, y ahí está el problema, ¿no? No es, no se siente un problema imposible, como esta mamada que te digo de la bomba a la que alaban los morlocks eh, psíquicos contaminados de radiación, que dices, no mames, wey. o sea, este es un problema que venimos saliendo de la pandemia y ahorita entendemos que en cualquier momento nos contagiamos todos a la ver, a la ver. Y por unos idiotas que dijeron, sí, hazlo, suéltalo, a ver qué chingados pasa. Sí, entonces, si sí, 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 se siente tan, tan cercano, eso es porque sabes que te están pisando los talones, ¿no? Sí, 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 Entonces, el, el, el puro hecho de que sientas la presión creo que es algo que está muy bien hecho. De nuevo, te digo, Coba me gusta mucho porque, no sé, güey, o sea, da miedo, da, da pena y te puedes reconocer en si ese no odio que odiar, él siente. Porque... Claro, claro. Pero, te puedes, pero puedes entenderlo. Brota, ¿no? sí, sea, sí, sí, Lo odias por eso. Pero puedes entenderlo completamente. Y si no lo entiendes, y, y, y eso me preocupa, si no estás entendiendo las películas de Planeta de los Simios, es que algo está pasando ahí raro. ¿no? Sí, porque son una crítica, no dejan de ser una crítica a la sociedad humana. La sociedad Las viejas, te digo, te digo, en las viejas que te, que te categorizaban. Orangutanes, religión. Eh, simios mano de obra y gorilas guardias no dices pues claro o sea ahí es los es como pues dices blancos asiáticos Exacto. negros o sea te Pero, lo te lo como, ponen así como una especie tonta va a llegar y va a hablar o sea, ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer caso a ese que yo sé que no está evolucionado? Exactamente. Yo lo sé, porque a mí me enseñó, a mí me enseñaron a mí así, y, no puede y, ser. Y vienen las escrituras que ellos no hablan, que no viene así. Uh -huh. ¿Cómo puede ser? No, eso está mal, es el demonio, es algún truco, ¿no? Es el demonio, así. sí. Bueno, por llamarlo de alguna forma. Sí, 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 no, sí, sí, sí. Entonces, sí, este. Ese, ese, digo, ese reconocimiento en Coba es como que, uff, qué miedo. Está cañoncísimo. Está cañón, güey. Ahora, tenemos, al, creo que en el mismo espectro, pero al otro extremo del espectro está Bad Ape. O sea, Bad Ape, eh, simio malo, que me encanta más ese personaje. Que te cuenta exacto una historia de: pues mataron a mí, a mi familia, de pronto un día nos volvimos todos inteligentes. Eh, mataron a toda mi familia, me quedé yo solo, luego se murieron los humanos, y que le dicen, ¿pero quién te enseñó? Pues yo escuché, yo escuchaba a la gente hablar y aprendí a hablar. Y me decían, simio sí, malo, simio sí, malo. Güey, o sea, está cabrón que él tomó el nombre le gritaban de de, 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 de malas o sea, es como le, si le gritas un perro perro malo ¿Sí? no le pones un perro perro malo güey pero él le, se lo gritaban tanto bueno, se ponen bad bunny pero él escogió güey <laughs> dentro de su libro albedrío extraño él lo escogió ¿Sí? por algún extraño Bad Ape algún... tomó el nombre que le daban a pesar Así de que tiene una pues... connotación súper negativa y él no está buscando venganza, digo se quedó solo, se quedó sin familia, le matan, yo tenía un hijo, y él no está buscando venganza, no quiere pelea, no quiere cero confrontativo el personaje, es un amor, es hermoso, es preciosísimo, va Dave. que llega a tener, no sé si le hizo efecto bien la medicina hasta que volvió a los simios inteligentes o algo, ¿no? Como que tiene ahí algún tipo de problema mental. No, nada más es despacito. Es solo así. Sí, porque ya ves que le intentan hablar en idioma no. de señas y él así de. No, no, entonces qué, qué, qué pasa? Uh -huh. Porque es este, es, que además es algo que también te creo que en esta nueva te empiezan a ampliar un poquito. Hay clanes. Uh -huh. Los que se fueron con César son un clan. Y no, pero no son los únicos simios del mundo que es otra cosa que también te explican. Aparentemente, el virus afectó a todos los simios del planeta y todos se volvieron inteligentes. Ahora, si no están con César y no hablan lenguaje de señas, no hablan lenguaje de señas. Va Dave, todo lo dice, incluso, aunque habla despacito, güey, creo que tiene más vocabulario que varios de los simios. Habla más que Rocket, que es el güey pelón. Habla mucho más que Rocket tiene mucho más vocabulario porque estuvo más en contacto con los humanos a lo mejor más tiempo después del virus entonces tiene mucho más vocabulario le, le falta algunas cosas pero él se expresa más de forma verbal que no verbal este <coughs> dios mío ¿De qué estábamos hablando? No sé, aire muerto. Entonces, este, Bad Ape, no sé, que, no sé a dónde iba con él, Bad Ape, se me fue bien feo, pero... No, pero estábamos hablando, ah, sí, estábamos hablando de que como él, él, a pesar de su ah, historia sí, sí, sí. también trágica, no se fue por el mal camino. Sí, sí, te digo, él no busca como que vengarse de todos y destruir a todos, como Cobas sí buscó. Y como además en esa peli que es la tercera de esta saga, que es la de la, 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 Guerra del Planeta de los Simios, que es de 2017, se tardaron en hacerla, eh, la, la nueva. Este el Este César viene viene en la onda de igual, quiero ven matar a la, al que se me atraviese. Que hasta mata al gorila blanco, no al albino. Al Así cómo bueno, güey. Vale, vale. Truena, este y escuchas hablar a, ba, a, ba, a ba Dave, que viene igual de un punto muy similar. Se quedó solo, está más solo que César, porque César tiene un chingo de seguidores. Todavía tiene otro hijo, tiene familia, tiene amigos y viene montado en su macho de que quiere ir a matar a estos. no Por eso todo el rato viene sintiendo la presencia de, Coda, de Coba. De Escoba pues decía estas cosas y ahora las estoy haciendo yo. Sí, ya mataron a tu hijo. Ya a lo mejor ya mataste al güey o al pelotón. ¿Qué chingados tienes que mandar a tu gente lejos? Tú irte a, en ese viaje de venganza es súper arriesgado. Irte a meter a la cueva del honor porque le no quiero matar. Eso? <coughs> Digo, entiendo de nuevo, entiendes de dónde viene, ¿no? Entiendes la desesperación de dónde viene. Es que solo estando en ese momento puedes llegar a saber qué vas a hacer. Uh -huh. Ahorita, pues, sentado aquí en mi silla, te puedo decir, pues sí, no. Sí, claro, o sea, no lo hagas, ¿no? O exactamente. O sea, Pero a la mera hora, no me quiero imaginar que alguien intente hacer algo. Sí. En... No, pues no. Y el, Ni el calor mi película, de la. ¿no? O sea, <laughs> empezar si no quiero imaginar a mis familiares Sí, no <coughs> a ver espera, déjame ver si viene porque le, le matan al hijo no al hijo grande uh -huh. pero déjame ver si encuentro el nombre del del hijo pero no me acuerdo cómo se llama que es el que en la dos le, le abre un oso perdón le dice le, sí le da un chingazo un oso uh -huh. y como eso me gusta que te den algunas como Referencias, eh, pues así se ven estos personajes, así se ven estos otros, o sea, no se ven iguales, todos tienen como que algo que los hace particulares. ¿Qué cantidad de simios no hemos visto? Y ya viste un gorila blanco, ya viste uno pelirrojo, otro por allá negro, este es de este tamaño, Roque de espelón. O sea, te los ponen a todos diferentes, ¿no? Para que no digas, uy, oh, son puros bonos y no veo cuál. Todos son iguales, pues no, no son iguales. Ninguno es igual. Mm, no, no, no encuentro. Wiki, el planeta de los simios, Ya encontré wiki. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo salvan esas wiki, eh? Sí, sí, sí. Deja ver si viene información. Ash que la goma. No, está bien X. Está. Ahorita busco, busco en inglés. Se me hace que lo voy a tener que buscar. Bueno, entonces, este... También vemos cómo te van como planteando, ¿no? Esta adoración que sienten los simios hacia César, güey. Bueno, uh -huh. Poco a poquito, ¿no? Desde un principio, porque en el momento en el que él les da a los que están con él en el refugio, entre comillas, en el momento en el que él les da la, la, la medicina y todos cambian. Despiertan más inteligentes, les suben el switch y les llega agua al tinaco. Este en ese momento todo, todos los simios van a lo que diga César y hasta donde tope, ¿no? Pues es que como, ¿no? Sí, <laughs> sí, totalmente, güey. Entonces, este, de ahí para adelante, todo el tiempo, todos los simios están viéndolo como si fuera un dios viviente, el güey. Si César les dice brinquen, todos van a brincar. Todos van a brincar. Por eso está muy. Eh... De nuevo es así como que, güey, ¿por qué chingados haces eso de irte? Porque los dejas sin cabeza. ¿Los ¿Y, y dejas no sin preparaste cabeza a alguien? No preparó a nadie y no preparó un lugar de. Bueno, me los voy a llevar porque ya ya supieron, ya supieron los humanos estos donde estamos. Ya no, es lugar, ya no es un lugar seguro, ¿no? Me voy a ir a ocultar por allá. Y ya que los tenga en otro lugar asegurados, entonces voy y hago ya mi cagadero. Voy a buscar bronca. Sí, pero, pero no, no, no. Seguro. Sí. O sea, pero para bueno, ser es... inteligente tampoco era tan inteligente. Le faltó. Porque, porque cosa ese es el chiste, güey. Porque el chiste es que reconozcas errores humanos. Claro. En, en estos simios, ¿no? Que digas ah, eso lo entiendo. <laughs> Errar es humano. Errar es humano y también de simio aparentemente. Y también de simio. A ver, mira, son estoy estoy buscando aquí debe de ver el, el hijo más chiquito se llama Cornelius. Uh -huh. No, el, 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 el hijo mayor es Blue Eyes, ojos azules. ¿Sí? Se llama Ojos Azules. Ah, mira qué chistoso. Es el que se muere. ¿Mm? Tiene 10 años nada más el, 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 el simio. La muerte de ese, de, del hijo de César es en 2028, por cierto que si, eso también es uh, un puntito ahí chistosón, que vienen con otra otra línea temporal, porque es otra línea temporal, es otro universo, entonces ya. Se fueron, ya se fueron en el tiempo, ¿no? Ahora, en esta peli nueva, si ¿sí te parece bien que pasemos a ese tema, déjame Oh, Dios mío. Espera, 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 espera. espera. Que quieras o no, ya sabíamos que iba a lo que íbamos, ¿no? porque nos lo dijeron en los trailers y así, que había pasado tiempo y que ya nos olvidáramos de César, porque también ya lo vi, vimos su final. Pero ah, como lo extrañé. Se extrañó, sí, porque sí, sí necesitas, es que, es que es muy carismático César. Sí, pues es que sí, lo vimos desde bebé, desde chiquito, cómo iba este, aprendiendo cómo quería al humano, cómo defendió al papá del humano, o sea... Con decirte que hasta lo vimos morir también, güey, o sea... Sí. Vimos todo. Todo, todo. todo entonces, sí, el, el, el... Más atrás, más atrás esto, acá está. Vimos el... con él cuando perdió a su hijo. Sí, a la esposa, a todos. Es, entonces, sí, sí, el, el cambio que tenemos, que además te dicen, pasaron 300 años, ya es el futuro, ya es por allá, ¿no? Ya... Olvídate de César. Mira cómo lo quemamos, güey. <laughs> es otro universo, no te lo. También, pues de. Ay, no manches. <laughs> César. Yo, yo creo que está bien que te lo ponga para que recuerdes de dónde vienes por y, y que ese personaje ya acabó. Por más que nos duela, ¿no? O sea, ya le sacaron no sé. lo que tenían que sacar. Ya, sí, ya. también. Ya, ya, ya que descanse César, güey. Exactamente. Ahora no sé qué tan eh, vaya a seguir siendo protagonista este Noah, que es el nuevo prota al menos en esta pero me gustó bastante eh, porque empieza incluso empieza como decíamos de este Badep ellos en su, en su él viene del clan de las águilas que se dedican como que a entrenar águilas y usarlas para cazar o pescar alguna cosa así este este clan no tienen nada que ver con el clan de César ni siquiera creo que hayan escuchado mucho de la leyenda es, es, es de César lo que te iba a decir. y ellos conocen que hay otros simios porque nada más conocen a los que llaman ecos que son los humanos Ajá. pero no estoy seguro de que conozcan que hay otros simios más allá como que no se no se atreven a salir tanto según ten, según entendí yo porque como que, que no sí? cruzaban el puente no si no, no salían de donde vivían, ¿no? O sea, uh -huh. e incluso en la forma en la que hablan, comparada con Próximos, César, César Próximos, volvemos a la onda de qué tanto roce social tienen, que está mucho más evolucionada la forma en que hablan en el otro clan, uh -huh. o mucho más este, avanzado. ¿Por qué? Porque Próximos ha estado investigando, le llama un chingo la atención la tecnología humana. Y él sí, yo soy el, el rey del Yasa gugu el más mono rey del swing, más, <laughs> más alto ya, ya no, he no he de subir, subir y, eso y eso me hace, hace sufrir. sufrir. <laughs> sí, 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 sí. Él va por ahí, él es el rey Louis, güey. Está buscando Pero cómo con subir. Son anabólicos y tres metros más alto, no sé. <laughs> Un metro al menos, sí. Sí, sí, sí. sí. El, el oh, ¿cómo se llama? incluso el que más el lenguaje tiene y el que habla más humano que hasta me asusté el, cuando en los trailers yo decía, ¿por qué? ¿qué pasa aquí? no, o sea, porque tú escuchas a próximos y suena raro, o sea, suena, no suena tan evolucionado su lenguaje es el este, el, el otro Angután, ra, eh, ¿cómo se llama? Raka, él sí tiene mucho más lenguaje, él sí entiende mucho más las cosas, porque él, ahora sí que está leído y tenía a su pareja que nos dicen que es macho <laughs> que tampoco es desconocido para los orangutanes déjame decirte entonces este que te pongan también estas diferencias entre ok el grupo de César o lo que desciende del grupo de César sí tiene sociedad sí tiene ve ¿eh? los otros chiquitos no tienen no saben leer, no saben más que su cultura, no conocen el mundo, no les interesa salir de su rancho. Y tenemos al otro que es el súper leído, que habla avanzado, que entiende cosas de los humanos, que sabe un buen de cosas, ¿no? O sea, que para ¿No? el año ¿Raca? en el que está, sabe de los romanos y de todo eso, o sea, es así de guau. Wow. Ah, bueno, sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, este... Que te pongan esas diferencias me gustó. E incluso, ¿cómo va cambiando Noah? No sé si lo notaste, pero Noah empieza pues hablando acá, torpe, to, 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 y termina hablando al güey y súper bien la expresándose. Fue, fue ganando confianza a raíz de todo lo que le pasó. O, a, a, a putazos, o sea, la neta aprendió a golpes. ¿Por qué? Porque cuando estaba con su papá... Era sumiso, son los ancianos, tengo que hacerles caso. Yo no soy tan grande como mi papá, mi papá sí lo sabe hacer, él es, él es el hombre. Ahora le tocó crecer a, a, a golpes, a, a chingazos, sí. A chingazos a enfrentarte a la realidad que ya se expandió el mundo que creías que era la palma de tu mano, es más grande, y hay gente mala, bueno, no gente, hay simios malos. ¿No? Que, que sí. nada más porque sí te van a venir a destruir. Entonces ahí empezó a ganar confianza. O es que no sé si es ganar confianza, es la palabra, porque, pues, como decimos, es a golpes, ¿no? Sí. Como que se fue moldeando a golpes y eso fue el cambio que mencionas. Sí, pero, que, pero, pero, pero incluso en, en su habla. forma de hablar, en su, Ajá. igual en su léxico otra vez, como que amplió su forma hasta de conjugar los verbos, güey. Entonces, creo que eso también me gustó, ¿no? Este viaje del héroe, muy, vamos que sí, si, si ya esas vamos, es básico, pero esta forma de presentártelo en que el güey aprende no solo a confiar en sí, en sí mismo, a recuperar sus tradiciones, a salvar a su gente, protegerlos, desconfiar en los humanos, muy particularmente. Porque por más que vas con Nova todo el camino y vas diciendo, oh, ok, el pero como media película, güey, no sé si tú lo sentiste, pero yo lo sentí así, media película vas con Nova y dices, ah, ¡ah! ¡ahí va, ¿no? Ahí va a caminar acompañándolos, siguiéndolos. Pero la última media hora es como de, ok, sí, no, este, próximos es un pex, es, es este, es un güey sin control, es un rey sin control sin leyes y sin nada que lo detenga. Va, 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 va. Él sigue siendo simio y él está viendo por intereses simios. Puede ser que no sean los mismos intereses de Noah, pero está viendo por intereses simios. Y, y quiere cultivarse, quiere ver qué. qué, qué quiere hacer qué que crezcan atacar. los simios. Exacto, pues sí. Eh, May, no. Lo... May no, May no, güey. Ella quiere, si, si se le atraviesan, ella se los va a coger, güey. Totalmente, entonces sí, sí sentí así de uy, uy, ok. El problema era Próximos, y de pronto ya no es el problema Próximos, ya es como que fuck, no va a ser el problema, güey. Que de, desde el principio yo sospeché de ella, se me hizo Sí, claro, raro es que es extraño. Su forma de vestir, después de tanto tiempo que los humanos se supone que ya no eran tan civilizados, y ya. Verla con esos pantalones, ese tipo de, de, de playera, no sé, Tim, o sea, nunca, nunca me alegró verla por la actriz, guapísima, pero sí, estabas yo así de. Mmm, algo no pitufa. Algo no pitufa. Y luego sacan a los otros humanos como manadas de cavernícolas que. Tomando que, casi agua así de. Que parecían sí. surricanas así. Sí, 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 sí. No, sí. O sea, y dices, híjole, no cuadra aquí algo. Yo llegué a pensar que, me, que era mm, de, de la nave espacial. Uh -huh. Llegué a pensar, dije, uuuh, donde metan el pinche viaje en el tiempo. ¡ah! Nergasmo, pero no, no lo metieron. Y, la verdad, ya. que bueno, pero. <laughs> sí, sí. Y, y, y lo que me dio en la torre ya fue así de, ah, esta sabe demasiado de la puerta, sabe de. Seguro es un búnker, no sé. Empecé a pensar, por allá tiene algo, no sé. Y dicho y hecho, o sea, te dan como que señales sutiles y cosas para que sospeches. Pero sabes, algo que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. No sé si sea físicamente posible, eh, biológicamente posible, eh, en la línea del tiempo sea posible que un telescopio de esas envergaduras siga funcionando. Funcione. De tanto tiempo, porque hasta le mueven palanquitas y ya no mueve nada, supongo que se quedó en cierta configuración. Se debe haber quedado viendo algo, sí. Pero no sé si se puede encender ¿no? O, o, o no, o, o qué, ¿no? No, ese, ese ya se quedó como no. está, no, no le vas a poder cambiar nada. Si se quedó viendo un planeta, güey, se quedó viendo sí, un pero planeta igual ahí. Igual y si no lo encendiste o no tiene luz. No lo no tienes igual que encender, y... ese no lo tienes okay. que encender. Ah. Ese es en particular ahí, no. Entonces, hay hay otros, ¿no? porque ese, ese en particular que es el, es el observatorio de Los Ángeles, uh -huh. ese, es de los 20 o alguna cosa así. Entonces, no tiene nada que ver con electrónica ni con encenderlo. Ah, es como bueno. si agarraras el telescopio de Galilei y lo, lo levantas, y lo y dejas ahí. Ahí se va a quedar, sí. Bueno, ¿se lo que no sé si, si 200, 300 años de oxidación. Exactamente. Mantendrían ahí, pero... Quién quita, a lo mejor la madre es de cobre o y, bronce o alguna que, cosa. Sí, que, que, que los lentes estaban sucios y todo, pero fue suficiente y no, no sé qué sentiste en esa escena cuando. no, ¿Cómo se llama? ¿Nova? No, no, el principal. Noah. Noah, gracias. Cuando Noah está viendo que se le ilumina la cara, no sé si sentiste tú así como. Yo sentí como se, si yo estuviera. Se le abrió, ahí, sí. Me abría el cerebro procañoncísimo. Sí. sí Dije, sí, sí. no manches, no aguanta, eso, eso es demasiada información. <laughs> no sé, seguro sí. que sentía así. Por eso te digo, no sé si él va a seguir siendo el prota, ojalá que sí, porque estaría bueno verlo, pero también no sé si notaste que tenía acá como que la misma marca que tenía César. Me, me causó mucho morbo. Tra, no. Traía aquí una, como igual como la misma cicatriz que tenía César, que te no decían. Debe ser este, una marca de nacimiento. Se ve diferentón. Sí, se ve sí, diferentón. No son iguales. No son iguales. No, no, no. Yo no soy igual a otro mono de Sí, mono. no, 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 no. O sea, Nos parecemos. Dentro pero de sus no, similitudes son diferentes, son diferentes sí. Sí, pero medio te recuerda. Sí. Sí, sí, sí. Que por cierto, estaba leyendo. Eh, Próximos es un bonobo, güey. Otra vez como Coba. No es chimpancé, es un bonobo. ¿Próximos? Uh -huh. Lo veo más peludo, ¿no? Pues este. Coba también está peludo. Ah, por las cicatrices es que le faltaba. Ajá. Porque, mira, a ver, ponte, ponte la, la foto que tienes ahorita de fondo por allí de, de pronto que pones. ¿Alguna de esas? Pues sí, sí parece la cara así, da como de. Orejones, míralo. Uh -huh. Pues sí, a lo mejor sí es, sí, es, sí es un bonobo. Mira tú. Pues es un bonobo. Okay. Este, no sabía, la verdad. Eh, ¿Qué más hay por acá? Raca. Suna. Chimpancé, amiga de. ¿El viaje, no, ¿El viaje que hacen para los huevos, no lo sentiste muy avatar? <laughs> sí. sí, bastante. Anaya, ¿Qué, su ¿qué Naya, Naya? Sí. ¿Avatar? ¿Con simios? ¿Qué, qué? Sí, fueron a buscar su, ¿cómo se llama este? que ah. montan estos güeyes también, no me acuerdo cómo, pero. No, no, yo sí. tampoco. Pero sí dije, ay, ah, esto es, y, y brincando por las piedras y todo. <laughs> sí. Ah. sí, muy, 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 muy avatar, la verdad. Ahora te digo que hay cosas que no entiendo. Ya me explicaste que es en otro universo a las primeras películas. Porque si pasaron 300 años de la de César a esta que estamos viendo y ya los barcos sí están destruidos, pero todavía quedan medio, medio ahí la forma. Yo decía de eso a todos lo los años que siguen para que la nave llegara del humano, llegara al planeta, es un friego y entonces cómo fregados estaba la cabeza de la estatua de la libertad ahí toda todavía conservada excelente pregunta así de, no lo sé el, ah, el, el, no me, me manda, parece que aquí. la estatua de la libertad creo que es cobre cobre bronce algo así porque se pone verde se pone verde Como entonces, este, se, se oxida se oxida menos pero pasaron un friego de. Tiempo, Pasan ¿no? mil años o algo así. Y luego está en la interperia, en el mar, ahí tirada, botada, sin nada. Entonces no sé, no sé. No no me cuadraba. Ay, también es porque además están buscando sacarte la. ¡Oh! Sí, la estatua. Toda... De... No mames. Claro. Entonces era el planeta Tierra. Ahí sí, es así de. ¡Ah, esa mamada qué no! En realidad es... era Estados Unidos. En realidad <laughs> Estados Unidos, sí. Que, que además es este... Bueno, me, medio me agradó que siguen como que en la zona, ¿no? O sea, es San Francisco. Sigue siendo San Francisco. Se van a meter a la ciudad de San Francisco, que es donde pescan lo de los huevos, y pasan por Los Ángeles, y no me acuerdo a dónde diablos van a ver a, a, a próximos. Pues es California, güey. Es toda la costa oeste de Estados Unidos. Entonces bueno, ok. No me puedo imaginar cuando se enteren que hay otros continentes. Uy. Que segurísimo, <laughs> segurísimo llegó el virus. Por lo que estábamos hablando del COVID, ya vimos que es posible, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. Habrá que ver. Me gustaría ver si en algún momento nos muestran cómo quedó el resto del planeta, no nada más California. Exactamente. Pero no sé cómo lo vayan a seguir. No, ahorita deja, espera, voy a voy a ver si encuentro Los el dato. niños de México usarán guaraches y sombrero? Ay no, por favor. Quiero, ¿O quiero si ver. verán en sepia? <laughs> no, Cristo, no. Mira, costó esta peli nueva del reino costó ciento, entre 160 y 165 millones. Lleva recaudados apenas un poquito arriba de la de, a, abajo de la mitad llevan 298 millones. Entonces, no le, no le fue tan bien, al menos no al momento, estrenó el 9 de mayo. Mm, eso hace casi 20 días. Entonces, sí puede ser, a ver si sí las van a seguir. Yo espero que sí, porque a mí me gusta mucho esta. Esta saga, y me encanta pues ya ver todo el. anunciado, ¿no? Que nueve películas más. Pues ellos dicen que tienen planeadas nuevas películas. que tanto le vayan a invertir para la siguiente? Puede depender de qué tanto le vaya bien a esta. Que eso es lo que me podría preocupar, es que porque hoy te digo. Siento algo raro con el planeta de los simios. Así como tiene mucha gente que le gusta, tiene mucha gente que no la tolera. O sea, que es súper aburrida sí. para ellos y que no quieren saber nada. Sí, yo no lo entiendo, o sea... Es, es muy raro. A mí me gusta mucho, te digo, a mí siempre me gustó muchísimo, muchísimo el pitch plant de los simios. No no sé por qué no, te, no genera como que este fandom tan cabrón como, no sé, Star Wars o otras cosas. Star Trek. Porque a lo mejor también no es un producto que de pronto sea tan fácil de digerir. Entonces o sea, este... Yo no recuerdo que alguien me, me haya dicho, oye Martín, vamos a jugar un juego de rol del Planeta de los Simios. Sí, estaría buenísimo. <laughs> no manches. Sí. Quiero mi playera no... del Planeta de los Simios, una calcomanía. No, como que es más, tu, 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 tu... ahora sí que tu mono de César es como que lo veintiúnico lo que he visto, nunca jamás de mercancía del Planeta de los Simios. Sí. De las películas viejas se te enteras, sí llegué a ver monos, güey. Sí llegué a ver figuras. ¿Qué? Pero como eran. Las de Star Wars en sus paquetes así con cartón y plástico. Ajá. Pero eran como, como unicornios, güey, ¿no? O sea, ¿no? mágicamente que los veías de pronto y nada más. No, no, no los 25 citripios y 300 mil artuditos que te venden por todos lados, güey. Uh -huh. Entonces, este. ¿Será todavía nuestro.? forma de decir no es que son simios y no me meto con ellos porque somos superiores. ser esa. Forma Pueden ser muchas de... cosas. Yo creo que también viene de lo que te decía de esta persona que me decía, ah no me gusta porque los humanos pierden, uh -huh. porque nadie quiere verse a sí mismo perder y fallar. Pero yo creo que a veces es necesario para aprender que si, la, si, la, si sigues por un camino. Y esperas obtener resultados diferentes, pero no cambias la trayectoria. ¿Cómo carajos vas a aprender? Pues sí. Entonces, este, yo, yo, siento que por ahí va esta saga, güey. A mí me gusta mucho. Entonces, este, como dices que anunciaron, no? a ver, Déjame ver si encuentro lo del anuncio. Casting, producción, estreno, futuro. En junio de 2022 se informó que Disney y Century Fox Studios estaban satisfechos con el guión y esperaban que lanzara una nueva trilogía. <coughs> Perdón. Confirmó esto en diciembre de... Ah, no, que esperaban, esperaban lanzar una nueva trilogía de entregas del planeta de los simios. No más me, me marcó eso, espérame. <coughs> tranquila, tranquila. Respira, alza la vista, respira por la nariz, <risas> pajarito, pajarito, no <laughs> oh, más es que se me cerró bien feo. Te desactivé el sonido yo desde aquí para que ah. tú pudieras estar a gusto. <laughs> sí, 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 <laughs> sí, gracias. A ver, déjame ver si en inglés en que encuentro más info de lo que dijeron de, de del anuncio. Para el futuro, me sorprendí mucho que dijeran que van a ser nueve, ¿eh? Yo estoy esperanzado, a mí sí, a mí se me está gustando todo esto que me están presentando, entonces una, queja, definitivamente. Unas me gustan más que otras, definitivamente. Extrañé a César hasta que vi a Nova y las Águilas. Sí, no, nada más dice eso: que, que van a ser este una nueva trilogía y que las tienen planeadas para que sean nueve. Güey, háganlo bien y me van a tener a mí, cada, cada, en, en cada película yendo a pagar bien feliz mi boleto, sin dudarlo. Ahora, no lo sé, pero tú, 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 Mon, con la inteligencia que posees y la sabiduría ¿Ah, y, 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 y todo lo que has recabado de información que sabes y todo esto. Dime, ¿ya fuiste? A, a, a salvar a tu pueblo porque te destrozaron todo el lugar. Ah. Te lo incendiaron, te tiraron las torres de águilas, los nidos, bla, 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 la la Fuiste a rescatarlos, los mataste a algunos porque seguramente se murieron unos de tus parientes. Algunos que sí, sí. Te, te hicieron el paro también para. Nuevamente nos demuestran que la unión hace la fuerza para derrotar a alguien. Exactamente. Regresas al mismo lugar, primer error. Ya saben dónde estás. ¿No? Si si alguien sale de, de ahí de algún milagro que llegamos a saber qué pasa, regresaste al mismo lugar. Órale, es tu tierra, es lo que quieras. ¿Qué es lo primero que haces? llegando a tu mismo lugar que sabes lo que acaba de pasar y que te lo destruyeron. ¿Qué es lo primero que harías, Mon? Mm, armarme. Preparar defensas. Defensas. Antes de armar las torres de lo que sea, sabes que a mí no me la vuelven a aplicar. <laughs> Yo preparo defensas, armas, y después ya le, le pongo los nidos a las águilas. Perdónenme, pero... Pero no manches. Si no, después, ¿cómo vuelvo a proteger esto? Pero bueno. Sí. Pues sea. ellos se escogieron raro. ¿Qué te puedo decir? Este. Y, y, y más que ya viste, o sea, tu mundo ya se te abrió. Sí. No solo mentalmente, porque mentalmente se abrió y ya viste que hay que, que hay algo más que las luces vienen de otros lados, ¿no? Las estrellas vienen de otros lados. Sí. Pudiste verlo. Pero tu mundo más terrenal, más físico se abrió. Ya viste que no es nada más tu tú ve y róbate los huevos a las águilas y tráelos para acá. ¿Ya viste que hay más? Que hay más amenazas. Obviamente sabes que puede haber más y ya sabes que no vaya, se fue y que no quieren compartir información contigo y tú tu gente, tu, 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 tu que es tu especie, ¿Pueblo? Ajá. tu pueblo, tu especie, no van a compartir. Viste que ya dispararon, y lo primero que haces es: ah, sí, hago eso, voy a hacer mis <laughs> torres de nuevo. Ok, no manches, pues, no manches. Pues a lo mejor sí se chingaron a los suficientes como para que no. Sí, a, a los suficientes de ahí, pero ya sabes que Nova está por acá y tiene armas, ya viste todo lo que construyeron, cómo vivían, viste tú en un libro de dibujos, cómo los tenían a tu especie. Ah, sí, Eso también ahí también. es donde se empieza a tornar raro con la, la experiencia con, con Mei, con Nova, ¿no? Que es así de, ay, güey, ¿a dónde nos vino a meter? ¿A dónde? ¿Qué, qué está agarrando? Eh, es esa, más, esa, esa última escena donde va a hablar con él afuera de su pueblo. Y ella trae una pistola. Y ella trae la pistola así de me lo escabecho o no? Está esperando que le diga algo para justificar y tronárselo. Uh -huh. Sí, completamente. Sí, sí, dame, sí, el sí. Motivo, dame el motivo, dame el motivo. Dame el motivo. Y además, este. Eh, como hardware, software, hardware que se lleva ella de, de del, de del búnker. Bunker. Y si lo regresa allá. ¿Qué qué, qué, ¿Qué? ¿Qué era? O sea, era una, como sistema de comunicación o alguna cosa así para como contactar con otros lados, supongo. Creo que sí. Entonces, esa es como que. Hum, está como extraño. Que tenía el código, la parte de código que les hacía falta para poder o para alinear satélites todavía es que funcionan satélites no puede ser que, que sea eso me sorprende eso. que lo jodidas es que estaban las antenas y aún hayan jalado eh. pero la verdad desconozco yo cómo funcionan muchas cosas pues aún es radio si es sí, son de radio aún me sigo explicando cómo funcionan bien las ondas de radio y el <laughs> sí. y para mí lo, lo que más. yo creo es este que me, me llamó más incluso más la atención en eso es que ella, como que se sacrificó. O sea, ella no va a volver a poder entrar al búnker. Ya se quedó afuera. Yo no. Porque, eh, porque ya ajá, se expuso al virus afuera. Al virus, exactamente. Pero no se había sacrificado ella sola. Eran más. Eran más. Desgraciadamente fue la única que pudo. Uh -huh. Ahora, no entendí bien si ella era puede ser inmune, había humanos inmunes. Son, son es que es este extraño, ¿no? O sea, sí son Ajá. inmunes. Pero igual como que no puede volver a entrar porque si sí viene jalando el virus. Y me gustó también ahí como que la comparación un poquito de estos humanos que han vivido allí 300 años metidos ya en el hoyo, güey. ¿eh? A, a lo mejor saldrán, a lo mejor no saldrán para nada. Que se parece o que me recuerda a los de la segunda película que son los Morlocks estos, gracias verdad, a Dios. Sí. Yo estaba yo estaba así de por favor que no adoren una bomba nuclear. Uh -huh. Porque eso es así de Ay Dios mío. Pero fuera de eso, la neta es que sí dije, "Oh, wow, bien bajado. Son los humanos que viven metidos en la debajo de la tierra." Ahora tiene sentido, son esos güeyes que supongo que tienen lámparas de rayos ultravioleta y todo esto porque pues lo necesita el cuerpo. ¿Pues sí tienes necesita... que salir a tomar el sol? ¿Ah? Tienes que salir a tomar el sol para, o algo, sí. Y, y las plantas y lo que comes también necesitas. Sí. No sé si tengan carne y sí, sí, sí. vacas ahí o qué show. ¿Quién, sabe. Verdad, ¿quién sabe? Tienen que, que salir a algo, sí. El Entonces, supongo que sí tienen la forma de salir y entrar. Ahorita no nos la mostraron bien. Ajá. Como dices, es hasta donde podemos ver, puede ser que esta mona se haya sacrificado porque sí. ya no entró, no se ve que haya entrado ella. Uh -huh. Y para limpiar el disco se hicieron varias cosas que también me gustó. O sea, no fue nada ah, más, sí, sino nada más lo metieron en el enchufaron, uh -huh. sino. Sí, es... Solo una persona fue por él, lo traía creo que hasta con guantes y todo y sí. después ya lo, pues, lo eh, hicieron lo que tenían que hacer. Eh, eh. Tiene muchas cosas muy bien manejadas y muchas cosas. Ahora también no te la puedo creer. Esto sí, no, no, no me lo creo. El güey nada más estaba aperrado a que esa era la única entrada. No pudo caminar un poquito más lejos y asomarse así al risco a ver si había algo más. Pues no se les ocurrió, güey. No sé. Yo, yo también diría, bueno, pues a ver, búscale por otro lado, bueno, o no, no debe. Caso, o sea, vas y dices, oye. ¿No? A, a ver, Sube, pues, baja o algo, jure, pero pues, a lo mejor está muy, está muy oculta la, la sí, saliente donde mucho. está. No, desde abajo no se ve. Desde abajo no, pero desde arriba sí. Pues sí, pero la entrada está abajo. Si no sabes que hay, ahora sí que como simio no sabes que hay otra entrada, nada más sabes. ¿Ves esta puerta desde por aquí? Si le das vueltas alrededor y no ves otra puerta, es Pero esta puerta no y ya. Ninguna, hay una como plataforma donde se están golpeando al final las águilas de este cuate. Pero si están de desde abajo es no la ve. ves. Es que no es plataforma salida, es dentro de, de la saliente de la piedra. No lo sé, yo no. Pues diles que no le alcanzan a ver. ¿verdad? ¿Qué sí. te dio? Ay, sí, ¿qué te digo Nada más rapidísimo. Me gustó mucho también el cast. Porque eh, Noah. Y la, lo hace, se llama el chavo Owen. No, no sé, creo, no creo que pueda decir bien su nombre. Teaguea, Teaguea, o algo así, no sé de dónde sea su apellido. Pero él sale de Holstetter en It. Es el chavo güero que siempre está correteando a todos en, 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 en el pueblo, pues. <coughs> no sé si lo topas o no, al güey. Eh, es él, y eh, próximos lo hace Kevin Durán, que ahí lo cachamos por salen varias cosas, sale de Little John en una peli de Robin Hood con Russell Crowe, sale de Blob en X-Men Orígenes Wolverine, ah, ya. es el gordo. Uh -huh. Sale en Resident Evil de Gabriel. No, de Barry Burton, perdón, Barry Burton. Y Gabriel en Legión. Entonces, este... Ese güey es inmensamente mamadísimo, ¿no? Entonces, también me gustó mucho ese cast. Ellos dos en particular. Y la chica. Mira, se llama Freya. Oh. Sale en The Witcher. Sí. Es la niña de... El brujo, ¡ah! ¡Ay, Dios mío! Pero si es una culebra, me hubiera dado una mordida, güey. De hecho, no mames, claro, es Freya Alan. Uh -huh. ¡Ah, ya! <laughs> pues ojalá volver a salir su personaje, pero como hemos visto, ningún personaje humano vuelve a salir en las pelis de, del planeta de los simios, o al menos en estas. ¿Ahora, ¿estos simios duran más años que los normales? O... No creo. ¿No? O sea, es normalita la vida del cime. Pues, a ver, deja ver, ahorita te digo cuánto, cuánto vive un, un chimpancé o un cime. A ver, ¿dónde está? No, es un chimpancé. <coughs> mm, características, dieta, comportamiento, inteligencia, uso de herramientas, idioma. Tienen idioma en los simios por si tenían duda. Okay. <coughs> o al menos eso parece. Ay, se me metió algo en el ojito. No, bueno. Ahorita te digo cuánto llega a vivir un chimpancé. Pero no viven muchísimo estos chimpancés, ¿eh? Porque no. ya, ya ves, el, el hijo de César uh -huh. tenía 10 años y ya era adulto, ñoñón, pero adulto. Uh -huh. Entonces, así que digas ah, que vivan 80 años, no creo. Sí, pero pensé que el virus igual y también les pudo haber dado un poquito de longevidad. A lo mejor ¿no? todavía no, pero puede ser que con el futuro eh, nos pasa igual a nosotros. En la edad media la gente vivía 35 años y se moría. Uh -huh. es este, un, hay unos experimentos incluso eh, que hacen con mosquitos por, porque la, la, la vida de los mosquitos es mucho más rápida de estudiarse. Viven, algunos viven dos semanas o alguna cosa así moscos de fruta, y lo que hacen es evitar que las hembras se apareen hasta una edad muy avanzada. Y ya que se apareen la siguiente generación, las siguientes dos o tres generaciones, empiezan a presentar unas vidas mucho más longevas. Sí, de que, que viven, en vez de vivir dos semanas, viven tres o cuatro. O sea, evitando que las hembras se apareen, entre más eh, Re, eh, no no se paren sino más bien que procreen, uh -huh. eh, como que alentas de alguna forma ese proceso y genera que la siguiente generación viva más tiempo. Es demasiado rápido, ¿no? Ver ese cambio. O sea, ¿cuánto, sí se ¿cuánto tiempo de las evoluciones <coughs> hemos visto? Y son miles de años. Y aquí... Muchas veces tenemos la idea de que la evolución toma miles de millones de años. Y la, la neta es que a veces la evolución es un es un ah, eh, a este, a esta ave le salieron tres plumas extras en la cola. Nació con una mutación que le dieron tres colas, tres plumas en la cola. Y eso hace que sea más bonito para las hembras. Entonces, ¿qué pasa? Que va a poner más huevitos. Y para la siguiente generación van a ser tres, tres, tres huevitos más y van a ser nueve huevos y van a ser. Así exponencialmente nueve diez y, diez y tantos treinta y tantos da entonces lo que alguna vez fue un accidente una mutación accidental se convierte en el estándar es, pasa también con la investigación ay perdón que me vaya por eso es que luego he visto veo documentales de eso <laughs> este, de la evolución de los perros que luego dice uno no se tardaron un montón de en ser de lobos a perros eso debe haber pasado en una o dos generaciones no, no muchísimo más, porque hay Creadores de Zorros plateados Los criaban para Hacer abrigos que, Horrible, pero los criaban para Hacer abrigos yeah. Entonces empezaron a notar Que mientras vivían en cautividad Los zorros empezaban a presentar Manchas de colores, güey Que no eran grises, o sea, son zorros grises Ah, de pronto le salía la cola blanca O un parche blanco o manchas de colores, pero en dos generaciones, güey. Y si tú tomabas a un zorro que era muy amistoso y lo criabas con otra, decías, ah, bueno, ahora lo voy a cruzar con otro zorro amistoso, sus cachorros van a ser como perritos zorros. Van a estar buscando, eh, intencionalmente, estar tratando con humanos. Y así, las, las siguientes dos o tres generaciones son perros zorros. Ya olvídate de que si querías zorros plateados o no. No, esos, esos zorros ya son mascotas. Ya se ven con, eh, con manchas, tienen cambios en el pelaje, tienen ojos de colores. Así, güey. Así destapas esas cosas. Hubiera creído que pasaba más tiempo. No, es rapidísimo. Es muy raro. Por eso, cuando. Ay, es que la evolución. La las moscas de la fruta que dices, que a la siguiente generación ya es más. Ya valiente? viven más. Mira, en promedio en cautiverio en cautiverio puede ser que en libertad vivan mucho más, pero no hay muchos estudios también de eso, por eso cuando te dicen, "Ay, ah, es que en cautiverio viven más los animales", no siempre. Las ballenas viven más en libertad. Uh -huh. los, los, los las orcas viven más en libertad. El chimpancé, promedio, en cautiverio hembra vive 39 años y el macho 32. Entonces, no van a vivir tanto tiempo. A lo mejor ponle tú que vivan 40 años estos chimpancés, 40 y tantos, que lleguen así extremados a los 50, pero no viven tanto. Pensé que igual y podrían vivir más por... Digo, <laughs> si a los humanos les quitó algo, pues a estos cuates les pudo dar más, ¿no? También. Les dio inteligencia. Y con la inteligencia igual y... Les puede venir después tal medicina y que se extienda más su vida por los humanos, porque sí. es un reflejo, estamos hablando de eso. Yo esperaría ver un Doctor Seius, güey, así de plano. Sí, claro. En <laughs> las últimas películas pues ya, de esto Ya como para las siete, ocho, Ajá. ya por ahí yo creo que ya no los van a presentar. Yo creo que sí. ¿Sabes? Ojalá en que esta, sí. estas tres van a ser de este cuate, Novo, y no, y después otros 300 años, no va a otros yo, 300 y yo creo ya. que sí. A darnos. ¿Crees que se atrevan a darnos algo parecido a las primeras? Sabiendo que es otro universo, otra línea, otra rama. Yo creo que puedes ser, que sí. ¿no? Sí, porque sí, sí sembraron esa semilla desde la primera que te digo que te ponían. Ah, se perdió. Es más, güey, hay una parte donde te dicen al principio: Despegó la nave, quién sé qué fregazo pero te lo pone por allá en el fondo, en el noticiero o algo así, uh -huh. en el periódico. Y más adelante, ya bien avanzada la película, están viendo otra vez el noticiero y te están diciendo, se perdió bro, contacto con la nave, porque se extravió la chingadera, güey. Uh -huh. Entonces, esta madre ayer va a ser que si me dices en la, en la última trilogía, en la última película de... ¡Ah, mira, Taylor! ¡Ah! <laughs> ¡Mira! ¡Qué gracioso! Y ese güey se fue sin saber nada de la bronca de acá. Ajá. Entonces, sí, 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 te lo creo totalmente. Te lo creo que sí lo puedan hacer. Porque sí, sembraron perfecto. eso. Sí, estaría muy padre, estaría muy, muy padre. A ver si nos da la vida. Ay, ojalá que sí. Yo feliz, yo insisto, donde me la sigan aventando, me voy a ir viendo a 25 películas del planeta de los simios. Pero pues a ver. ¿Y qué más? Ya creo que. Eh, para cerrar. No sé si quieres agregarle algo. Que esta mujer es hermosa. <risa> <risa> si, no, si no le leo qué es esta borra de Witcher, güey, no me entero. ¿Cómo crees? Pues si no me, me doy cuenta. Pero yo estaba así de. Dale hasta Se me hace familiar, pero no la cacho. No me había caído el 20 hasta que lo leí. Las águilas están preciosas está padrísima sí estos escenarios postapocalípticos de los edificios qué miedo Padrísimos. me dan, qué sí. miedo me dan ¿Qué, quieres ponerte nervioso hay un programa que se llama es documental salía en History Channel por ahí debe de andar por ahí todavía eh, que se llama la tierra sin humanos sí le visto en unos, en unos qué ¿60? mil años ¿eh? te iban poniendo de a, a, un año desaparecidos los humanos 50 años, 100 años, 300 años, 500 años, mil años ya sin humanos, ¿no? Entonces dice, ¡ah, ya se fue toda la goma, ya no queda nada! Pero creo que, como a 300 años ya, ya las cosas humanas ya están súper enterradas, ¿no? Ya. Sí, ya es difícil, son pocas las cosas, no sé, las pirámides van a estar aquí para siempre, Esos a menos de que llegue alguien con un mazo y las revienta chingazos. Las pirámides van a estar ahí para siempre. O sea, sí, van a estar ahí, eh, pero se van a enterrar de aquí a que las vuelvan ah, a descubrir. ¿Enterrar? Eh, puede ser. Pero tendría ¿Pero que elevarse tiempo, un chingo, güey. ¿Pero cuánto tiempo no estuvieron enterradas las. Aquí, al menos Nunca en estuvieron México? enterradas las pirámides de Guisa. No, ah, bueno, yo México. digo las de Guisa. Las de Guisa no. Pero acá en México, hasta Ah, bueno, terrible. sí, porque. Pero porque las enterraron activamente, no fue un accidente ni las dejaron adrede. Entonces, tápale. Cubren todo y aplanan la chingada. No sé. Ahí sí dices, ah, bueno, lo hicieron en forma deliberada. Pero. Bueno, no lo queremos, pero. Pero sí. sí está o sea, cayendo. por ejemplo, las, las pirámides mayas, es así, con los árboles, ¿Sí? se van a caer. Si de por sí de pronto algunas, así como que, oye, esa madre está. Agarradita de un hilo, Dios mío. Entonces, sí, yo creo que ver de como esa imagen que pusiste, esas, esas, este, cómo puede ser que sea la tierra sin humanos, es genial. Sí. A mí me encanta. Me da miedo, me sacaba pero sí. ¿Y luego, de onda? Mi, mis issues que, que se trepaban así de, güey, no sabes si esa rama te va a aguantar, cómo brincas así desde tal. No, sí, ya rama. sé. <laughs> sí, ya sé. Sí, sí, es Oye, que por cierto, bien. estaba viendo, este, es que ahora tuvimos chimpancés, bonobos, oran, orangután de Borneo, que es este, Raca, y el gorila que es el jefe de seguridad de Próximos. Es un gorila de las tierras bajas occidentales, no es un gorila de, lo, de los otros que son de las montañas. Ah, mira. Es go es, son gorilas un poquito más pequeños y se ven cafés. Y hasta ahorita que lo igual lo leí, dije, oh, se llama Silva, por si querían saber. Sí, se, que se, veía se llama Un poquito Silva. más pequeño, pero igual de desgraciado y fuerte. Y ah, un infeliz. No, hay infel no, un maldito el güey, ¿no? Es un maldito. Esos cascos estaban poca madre. Sí. Buenísimo. Sí, 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 sí. sí. Y ya, ya, ya creo que nada más es lo único que se me ocurre más. <laughs> ya sí, no doy más lata. No, 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 porque ya ahora que ya ver si sí. de, Desde la historia del planeta de los simios hasta la más reciente película. Sí. Entonces, y ahora sí son sí? este mascotas los humanos, literalmente. <laughs> Ay, se fue Martín. Ahí está, y ya volví. Es que ya es bronca de mi computadora. <laughs> y pues nada, a ver, a ver si, si sacan otras otras pelis yo sí quiero verlas. Yo también. Yo espero que le siga regresando ahorita dinero, pues que ya es Disney, güey, uh -huh. para que nos avienten más pelis del, del planeta de los simios. Sí, uh -huh. unidos, simios unidos fuertes. <laughs> <coughs> simio no mata simio. También. Y me encanta ese símbolo, como decías, de lo de César. Es la ventana de César. Es la siempre? ventana de sí. César, lo que él veía cuando estaba encerrado en la casa. Sí. Era como él es veía el mundo, a través de eso veía el mundo. Sí. Tiene tanta connotación, Ay, tanta. Sí, qué padre. No, no manches. Está increíble. Y que lo traigan ahí como... Pues, el sí, tesoro. como crucifijo, sí. Ajá, un crucifijo. Es una reliquia o un símbolo, sí. Que, que posiblemente no entiendan de dónde viene. No. Porque ya se perdió el significado de lo que César... Pero ya le dieron otro significado. Ah, sí, está, está cañoncísimo. Sí. No, no, sí, sí, me, sí. me está gustando mucho. De por sí, con las primeras película era así de, ah, no manches, qué giro de tuerca. Y, sí. Y, 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 y imagínate que pasara. Y ahora ya te demostraron cómo pasó. Y es así de... Ay, <laughs> oh, fuck. Sí. <risa> sí. <risa> pues a ver, sí. habrá que esperar. Yo pues creo, creo que, que sí, si nos avientan otra y si le meten nitro, tal vez en dos años, pero... Pero metiéndole mucho nitro, yo le voy más a unos tres. Sí, yo también creo que sí, ¿eh? De tres por ocho, 24 24 años, mono, a ver si terminamos de ver esto. Ay, fuck. <laughs> pues ojalá que sí. <laughs> ojalá creo que con sí. los ve. nietos, imagínate llevando. Yo veía esto de chamaco. Che, sí, sí me veo. <laughs> sí soy. Nada es porque <laughs> mi hija dice que no quiere tener hijos, pero también. <laughs> o sea, ella será sus decisiones de cada quien. Exactamente, sí, no, yo no me meto, pues yo digo, ella dice que ahorita no quiere tener Sí, sí, sí. Eso. Sí, pero ay, güey que no tiene. Qué bueno sí. que sí. diga eso esto, a esta edad. Eh, <laughs> lo sé. <laughs> pero bueno, vale. nos volvemos a desviar. <laughs> ya, ya, ya nuestros seguidores ya lo saben, ¿no? O sea, aquí hablamos de todo. Nos distraemos. Ah, ¿no? Nos distraemos. Otra cosa. Sí. Oye, ¿tú, pero tú, ya tú? se fueron con sabiduría de los mosquitos y de la evolución. Sí. Ay, con, con mi super tangente que siempre me debrayo con cosas de biología, perdón. Ah, muy bien, man, no, no importa, yo sigo aprendiendo aquí, me quitas velas de los ojos. Bueno, pues este. Creo que, creo que es todo. ¿Qué vamos a platicar para la siguiente semana? Ese es un muy buen punto. Tal vez el mundo nunca lo sabrá. <laughs> o tal vez lo sabrán <laughs> en una semana. O tal vez lo sabrán en una semana. Pues hay este que ver. Se, no, se aceptan ah, sugerencias, ¿no? Hay, o, o, hay otra película que también quiero ver. ¿Cuál? Salió. Furiosa. Furiosa. Mad Max. Sí. Quiero Igual ir a ver Furiosa. Pues puede ser, si quieres. Mad Max. Uh -huh. Va. Va, va. Late. El siguiente programa va a ser de Furiosa. Nos vemos el próximo lunes. Sale, con pues. Furiosa. ¿Ya? Furiosa. Atestigüenme. Atestigüenme, exactamente. ¡Testigo! Oh, quisiera atestiguarlo. Irnos brillantes y cromados. Ay, qué idiota es pero bueno. Va. Pues, este, me... nos estábamos viendo muy pronto, chicos. Así es. Sí. Vayan a ver a Furiosa para que vengan a comentarlo con nosotros. Si ya la vieron, perfecto, vayan de nuevo a ver para que esté fresquito y vengan a comentarlo con nosotros. Así lo que es. les gusta, lo que no les gusta, si les gusta la saga o no les gusta, o por qué fueron a verla. Sí, sí, sí. Todo o sea, aquí es bienvenido. Vale. Entonces, pues nos estamos viendo pronto chicos. Nos estamos atestiguando pronto. ¡Unidos! Unidos. ¡Bonita noche! Hasta luego.